tenemos una gran felicidad al ver que Costa Rica llegó tan alto y ver que Nicaragua también nos apoyara, ya sea por Oscar Duarte, ¿verdad?, que también es de Nicaragua, pero nosotros nos sentimos orgullosos por estar aquí. Llegamos a cuartos de final y nosotros estamos así en una fiesta total y seguimos orgullosos de Costa Rica y vamos a volver a ganar en el otro mundial. Demasiado feliz de lo que hizo la Sele, llegamos a cuartos. Esto lo hice con el corazón, estaba en el hospi y lo hice con el corazón y con el alma en el partido de Italia y estoy demasiado feliz, demasiado, demasiado feliz. Los vamos a recibir, chicos, gracias, gracias. Ganamos al fin. ¿Orgullosos del desempeño de Costa Rica en el Mundial? Claro que sí, nosotros, aunque no hayamos ganado esto para pasar a las semifinales, para nosotros es un gane, es muy importante. ¿Y ahora qué esperan de la selección? Que continuemos así, se nos va el profesor Pinto, ¿verdad? Pero esperamos que quien venga dé lo mejor de sí para seguir adelante en el próximo Mundial. Este momento totalmente histórico. Histérico y histórico. Pero orgullosa de Costa Rica, de la selección, de los jugadores, de muchas gracias Pinto, muchas gracias a todos. Estamos más que agradecidos. Nosotros no hemos perdido nada. Ya no somos Costa Rica.